En la década de los años 80, Puerto Vallarta vivía un gran momento. La infraestructura terrestre, aeroportuaria y la intensa promoción del destino en todo el mundo atraía grandes cantidades de turistas y de extranjeros que hacían de la ciudad su segundo hogar. Por aquellos tiempos, un grupo de destacados ciudadanos y residentes extranjeros coincidieron en la necesidad de fundar una biblioteca que diera servicio a la creciente población y que alentara a la cultura de la joven ciudad. La idea fue tomando fuerza y forma. En 1993, finalmente, este grupo, entre quienes destacan el profesor Carlos Munguía, la señora Ana Elena Lara de Mendizábal, la señora Ofelia Vargas, el licenciado Baños y la señora Berenice Starr, crearon la Asociación Civil Pro Biblioteca de Vallarta AC, y con ello inicia también la gestión de apoyos y donativos para elaborar el proyecto arquitectónico y la construcción de la Biblioteca Los Mangos. El gran trabajo realizado por los miembros de la asociación y los voluntarios comprometidos con la idea de tener una biblioteca para Puerto Vallarta contó con apoyos decisivos como el del licenciado Fernando González Corona, quien fue presidente municipal de 1995 a 1997, y el arquitecto Cachi Pérez, quien estuvo a cargo del diseño y supervisión de la obra del edificio. En noviembre de 1996, gracias al esfuerzo de decenas de personas que donaron su tiempo, su trabajo y recursos financieros, se inauguró la Biblioteca de Puerto Vallarta, hoy conocida y apreciada por miles de ciudadanos que han encontrado en ella respuestas a sus búsquedas, una alternativa de cultura y un punto de encuentro para crecer y crear. Al paso de los años, la biblioteca ha forjado una identidad propia. La gente la ha adoptado con el cariñoso nombre de Biblioteca Los Mangos por la cantidad de árboles de esa fruta que hay en la propiedad. Ha crecido también en cantidad de servicios y sobre todo en el tamaño del acervo que guarda y ofrece a la comunidad vallartense. Hoy, son más de 30.000 volúmenes en español y una sección de títulos diversos en inglés que alcanza los 5.000 volúmenes. Cuenta además con una sala para niños y niñas menores de 12 años que está dedicada a la señora Sara Connelly, quien donara su biblioteca infantil y diera origen así al llamado Rincón de Sally, en cuyas paredes luce pintado un árbol que asemeja la parota del pitillal, como Sally llamaba a su pequeña biblioteca. Además, Biblioteca Los Mangos ha sido desde su inauguración sede de una gran variedad de eventos culturales. En ella han tenido cabida conciertos, exposiciones de pintura y escultura, encuentros de poetas y escritores, obras de teatro, festivales de danza, clubes de apreciación literaria y cinematográfica. Ha sido visitada por grandes escritores y reconocida por escuelas y universidades de la región por su valiosa aportación a la formación y el crecimiento de miles de vallartenses. Desde su nacimiento, la biblioteca ha ofrecido formación artística accesible y de gran calidad. Hoy los talleres permanentes de la biblioteca incluyen disciplinas como teatro, canto, pintura, dibujo, piano, guitarra, danza clásica, contemporánea y flamenco. Y eventualmente ofrece cursos profesionales de especialización en diversas áreas de conocimiento y las artes. Con el paso de los años, decenas de personas han sido parte trascendental de la biblioteca.
Su consejo directivo se ha renovado regularmente para asumir la desafiante tarea de abastecer a la biblioteca de los recursos necesarios para su operación. Hablando de recursos, el más importante de la biblioteca es sin duda su equipo operativo. Gente entregada y comprometida que hace posible la atención a poco más de 4.000 personas al mes y trabajan esmeradamente en la promoción de actividades relacionadas con la lectura y producción de eventos culturales. Juntos, consejo directivo, dirección y personal operativo han superado tiempos difíciles, escasez y la entrada al mundo virtual que significa el reto más grande hasta ahora. Este 2014, un nuevo consejo directivo ha trazado una estrategia para posicionar a la biblioteca en el mapa cultural y fortalecer su papel determinante como promotor de la lectura como vehículo transformador. Este nuevo consejo directivo suma talento, juventud, experiencia, carácter, visión y determinación para involucrar a la comunidad en la transformación de esta institución indispensable y gratuita por naturaleza. El costo de operación de la biblioteca ronda los 1.2 millones de pesos. Ciertas mejoras y proyectos darán lugar a ahorros y eficiencias que permitirán que ese dinero se invierta en servicios que impacten directamente a la población más favorecida de la región, como podría serlo una biblioteca móvil. Hay que sensibilizar a la comunidad sobre la responsabilidad de ayudar a quienes menos tienen y garantizarles un espacio limpio, digno, bien equipado y eficiente para contribuir su crecimiento. Computadoras, mobiliario, tecnología, infraestructura, seguridad y modernización son algunas de las tareas pendientes. La demanda de servicios es real. La misión de promover la lectura, el conocimiento y las artes es irrenunciable. La prioridad es encontrar una fórmula de participación en el que nacionales y extranjeros, empresarios y particulares, gobierno y fundaciones, tomen parte del compromiso de transformar y garantizar la vida de la Biblioteca Los Magos.